estamos, la verdad es que en todos los conflictos en los que he estado y en este camino, obviamente, se toman las medidas increíbles y todo está súper, súper controlado. Y me parece súper importante que la iniciativa es básica para que podamos ir alimentándonos de la cultura y todo lo que eso conlleva, para muchísimos sectores que se alimentan de ella. Y eso me parece súper valiente, súper importante. Y que es eso, que es súper importante que no se pare de hacer, porque al final la música y la cultura es algo que nos mueve y es súper importante para todos y súper básico. Yo creo que si nos quitan eso, nos quitan una parte súper grande, bueno, en mi caso, porque yo me dedico a lo que dedico, pero yo creo para todos y todas. Y entonces me parece súper valiente y súper bien organizado y súper nice. El sitio de aquí en el Pedía, que estoy en vida, yo creo que sería el norte de España. Totalmente. Porque además yo soy norteña y estoy ahora viviendo en Madrid y llevamos 3 días por el norte y es como respirar otro aire, sentir otra cosa completamente diferente. La verdad es que entre Cantabria, Asturias y Galicia, me diría pues esa pregunta es como muy abstracta, pero yo creo que lo más importante de la vida es sentirse conectado con uno mismo, es algo que me parece súper importante y súper básico, porque a pesar de que, o sea, si tú estás bien contigo y eres consciente de todo lo que tienes y de todo lo que haces y de todo lo que te afecta para adentro, luego las circunstancias pueden ir cambiando y esa base sigue estando ahí y a partir de ahí puedes construir muchas cosas, pero si no tienes la conexión contigo mismo, todo lo que pasa alrededor va a dar igual, ¿sabes? Yo creo que el estar conectado con uno mismo es algo súper importante.